y digo que dedicó su vida después de su conversión, por haber estado antes en una vida más o menos licenciosa durante el periodo de su juventud y el servicio militar, una vez convertido, se convirtió de veras y se entregó con alma, y vida a Cristo nuestro Señor, a quien él veía en cada uno de los enfermos. Hoy en el Evangelio escucharemos uno de los grandes mensajes de Jesús, una de aquellas enseñanzas que marca la vida. Escucharemos la parábola del buen samaritano, y al escucharla nos daremos cuenta de la gran novedad que Jesús quiere invitarnos a vivir. Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos de dar nuestra vida por los hermanos. Pero si uno tiene de qué vivir y viendo a su hermano en necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar él en el amor de Dios? Hijos míos, no demos la palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Palabra de Dios. Yeah.
ellos y en paz. A unos amigos. ¿Qué tal? Buenos días, hermano, cuéntame. Buenos días, mira, aquí tenemos a Miguel Erímola, natural de Bioko, Guinea Ecuatorial, sí. Que lleva ya con nosotros, o llevabas cuánto, por lo menos 20 y tantos años, ¿no? Más de 30, entre aquí y la Casa de la Coruña. Sí. Ha sido un gran bienhechor nuestro en el sentido de su trabajo, ha puesto en su trabajo como cocinero. Ah, es el Miguel. En fin, sí, este es Miguel. Y bueno, he venido hoy aquí a celebrar San Camilo y le agradecemos esta. Como veis, él es ciego, tiene como aquí el amigo Tenoria, es ciego, bueno, sí. Ciego casi. Sí, casi, sí, sobre un 1% tengo de visión más o menos. Tengo un 1%, sin embargo, pues hace un trabajo enorme. La familia entera celebrando San Camilo, ¿qué tal? Buenos días. A José y a Rosa, que son colaboradores de la casa desde un principio, que nosotros llegamos aquí. Aquí tenemos también que siempre se esconde el hermano Fernando. Pero también, que hace, es un gran pintor, restaurador de imágenes. Bueno, y aquí pues están muchos colaboradores que han querido venir a celebrar San Camilo. Y nada más, pues vamos ahora abajo al evento. Vamos a venta, sí. Ya, tenemos que usar. Gracias. Muchas gracias. Pues nada más, se van a preparar.
Para que se note que son cerillas. José Luis, eres José Luis. Sí. Tú coge de 1 a 5 las que tú quieras. De 1 a 5, no más. No más. Y quédate con ellas. O sea, puedes coger 1, 4, 3, 2. ¿Vale? 5 cerillas. No, 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 5 cerillas no. De 1 a 5, o sea, si no sería muy fácil, te estarías diciendo lo que tienes que hacer. Ah, de 1 a 5. De 1 a 5, puedes coger las que quieras. Más no. Queda atrás en el bolsillo y yo no voy a saber cuántas son, porque claro, si no, este truco estaría ya. Ya. Vale, queda sin nombre. Otra persona. De 1 a 5, cogen la que quieran. No me digan cuántas. Tiene algo que ver con el día de hoy, mucho que ver con el día de hoy, lo que va a salir ahí. Muy bien. Otra persona. Yo. Tú. Yo. Vale. Ahí quedaron X cerillas, no sé cuántas. Espera, que no vea ya. Lo único que tienes que hacer, hermana Emma, es saber cuántas hay ahí. Si ahí hubiera 12, por ejemplo, tendrías que sumar 1 y 2. Si hubiera 15, tendría que sumar 1 y 5. Y lo que sume, los dos dígitos, te quedas con ellas. Si hubiera 12, quedarías 1 y 2. El resto me lo das a mí. Toma. ¿Sumaste las que había? Sí. ¿Sumaste los dos dígitos? No. Pues suma los dos dígitos, lo que te estoy diciendo. Es que si no, claro, si no se hace bien el juego, no sale. Sí. Sí. De las que hay, te lo vuelvo a repetir, ¿sí? Suma los dos dígitos y sacas lo que sumen esos dos. ¿Y saca todo? ¿Y saca todo? A ver. Bueno, si la cosa sale bien, yo sé que aquí... Ahí es donde estás tú. Yo sé que aquí hay unas cerillas que sumadas dan algo que ver con el día de hoy. El día de hoy, ¿qué día es? 14, pero no, el día especial que estamos celebrando. San Camilo. San Camilo. ¿Contaste San Camilo cuántas letras tiene? A ver. ¿Cuántas letras? Nueve. Nueve letras. ¿Y si aquí hubiera nueve? Sería la pera, ¿no? Mira. Vamos a ver. Contad conmigo. Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8. Dame una mía y anda. Me hicieron trampa, tiene que dar cuenta. Ay, hermana. Bueno, ese era el tema. Que el día de hoy tiene 9 letras y así tiene que haber 9 cerillas. Ahí anda. Baila, la 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 la, baila, baila, la 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 la, otra vez, baila, baila, la 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 la, baila, baila, la 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 la. Que le pase de esa saya que tanto valor lleva. Para
intentando estar. ¡Arriba, arriba! Piripiti, piripiti, mano mira plata, María mira papi. Piripiti, piripiti, mano mira plata, María mira papi. De Portugal me mandaron. ¡Arriba, arriba! ¡Piri, pi, pi, piri, pi, pi! ¡Mano mira pa' ti! ¡María mira pa' ti! ¡Piri, pi, pi, piri, pi, pi! ¡Mano mira pa' ti! ¡María mira pa' ti! ¡Do otro lado, do mío! ¡Do otro lado! Dos amigos y uno de ellos. ¿Qué le pasa, Juan? Le veo mal, dijo. Está como un tío nervioso. Se me pone la garganta. No hay manera. Y dice, pero hombre, tengo un amigo que es especialista en los picos nerviosos. Mira, más abajo hay la clínica, está de él. Vete a decir de mi parte y que te atenderán. Te lo agradezco, ¿eh? Porque esto es fatal. Al día siguiente, ding-dong, sale una señorita enfermera de blanco. Buenos días. Estoy, mire, yo tengo un tío nervioso. Pase. Tardaron mucho, unos 3 cuartos de hora. El tío esperando allí, más a la espera, ve que uno le da con la cabeza, otro con la mano, otro le dispara. Todo el mundo con tío nervioso. Al poco rato sale la señorita. El siguiente, dice, soy yo, pase. Buenos días, doctor. Buenos días. Dices que tengo un tío nervioso desde hace mucho tiempo. ¿Qué tengo? Pues yo, hace unos cuantos días, y ya, enfermera, dígame, doctor, que dele a este señor las pastillas que le dimos al señor de ayer. A sus órdenes, doctor. Acompáñeme. Se marcha y dice la enfermera, vuelva dentro de un mes. Y otro, y tómese las pastillas. De acuerdo, enfermera, de acuerdo. Al día siguiente se encuentra con el amigo y dice, oye, ¿qué tal te digo con el doctor que te dio? Y las pastillas que te dan. Y dice, no te puedo decir, porque estoy en pleno tratamiento. Bueno, pues ahí todos un buen día de San Camilo y de Modecaya. Primero ya sabéis, el que no tenga el título es lo que hay que color a las fiestas, porque es cuando se disfruta. Después cuando viene lo malo, pues está uno más feliz. Besos para todos. Y... un aplauso. Un aplauso. Bueno, pues nada, con ustedes, con ese conglomerado que van a hacer algo especial para todos ustedes. Un aplauso grande para ellos. Oh!
Mohamed, que yo le digo salam aleikum. Salam aleikum. Aleikum salam. Salam, salam. Let's go.
y algún especial por ahí. Thank you.
sin aviso vamos a hablar con la hermana Emma antes de que se me acabe la batería. Pues sí, uy, uy, ¿qué uy. Tal, hermana? Buenos días. Muy bien, muy buenos ¿qué días. ¿Qué tal hoy? Pues muy bien, muy bonito. Una fiesta muy entrañable de nuestro santo patrono, San Camilo de Lesto. San Camilo. Yo le tengo muchísimo amor y muchísima devoción. Y nada, que estamos aquí celebrándolo con todo el cariño y que nos proteja a todos, que nos guarda a todos de todo mal y que sigan creciendo las vocaciones. Eso. Sí. Vale, gracias. Pues casi sea. Muchas gracias también a ti. Nuestro amigo Jaime se despide. ¿Qué tal? Muy bien, oye, ¿qué eres? Un verdadero profesional. Eres nuestro gran colaborador. Sí, gran colaborador. Animador. Animador. Lleva 4 o 5 años. Ya, quiero que me admitáis siempre. Porque yo me divierto más con vosotros. Que no te canséis, que es bello hacer una labor. Bien, está bien. Tú lo estás haciendo de maravilla. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Amigo Yonga, se tome la sidra, vamos a preguntarle, ¿qué tal ha sido la comida, hermano?
La comida ha sido muy buena. Ha sido muy buena. Muy buena. Excelente. Excelente. Excelentísima. Inmejorable, ¿no? No, mejorable nada. Excelentísima. No. Hasta las mujeres fallan cocinando, así que... No. Había algo de falta de sal en el jabalí, por lo que veo, ¿no? Ah, ¿era el jabalí? Sí. Oh, bueno, yo no lo sabía. Estoy comiendo cosas que no... No lo sabía, bueno. Bueno, bueno, si era el jabalí... Bueno, era... Algunos eran chihuahuas que estaban pasando por ahí, otros eran caniches. Sí, exactamente. Bueno, no lo vamos a decir. Unas palabras para la televisión. ¿Para qué televisión? Unas palabras. ¿Para qué televisión? Televisión racista, soy yo. Sí. Racista. Racista. Es racista que molesta. Racista, de Rafa, de Rafa, racista. Esto queda en casa todo. ¿Qué pasa? Pues hoy hemos asistido aquí a una gran comida de los hermanos misioneros con motivo de la festividad de la casa de don Camilo de Sales. De Leles, de que salen, no, de Leles. Y estos son todos Leles. Todos. ¿Leles o...? No, es, serán Lelos, no Leles. Lelos, Lelos. Lelos. A ver, una pregunta, ¿cuántos dedos ves aquí? Cuatro. Hay que multiplicar. No, ¿cuántos ves? Yo veo cuatro. ¿Cuántos? ¿Cuántos dedos ves? Yo veo cuatro. Bueno, aquí el amigo Lázaro nos va, así ya casi como de remate, decir una poesía y después un canto. A ver. La golondrina. Esa golondrina que el aire atraviesa batiendo vuelve sus alas inciertas, jamás ha querido posarse en la tierra. Ya pasa, ya vuelve, ya viene, ya llega, ya casi la toca, se aparta, se acerca, la mira de lejos, la roza ligera, pero no se atreve a posarse en ella. Porque tiene su nido muy alto, y teme llorarlo, perdido a la vuelta. Pues dime, alma mía, golondrina inquieta, ave desterrada, inmortal viajera, si sabes que tienes tu nido en el cielo, ¿por qué pones todo tu amor en la tierra? Es un gran delito. ¿A dónde irá? De la simpaticada, la golondrina que de aquí se va, o si en el viento se hallará extraviada buscando abrigo. El amigo Lázaro sale afuera. Otro del capitán. Ya le van pasando los años. Hacia un lado, al otro Europa y allá su frente Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Y es mi barco, mi tesoro, y es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza, el viento, mi única patria, el mar. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra que yo tengo aquí por mío. ¿Cuánto barca el mar bravío a quien nadie impuso leyes? Y no hay playa sea cualquiera, ni bandera de esplendor que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor. A mi valor. Rebramar. Yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. Muy rápido.
Dios y la tribulación. Y la tribulación. Pobres marinos, pobres pedazos de corazón, de corazón. Que la mara, que la mara, se servidor en el dolor, ampara a los cuidadores para que hagan su trabajo con amor. Tu vida fue un desasosiego hasta que el Señor tu corazón tocó. Corriste fiel a su llamada sintiendo la fuerza del amor. Nos enseñaste lo que es amar, amar a nuestros semejantes. Para saber lo que es la caridad, solo hay que ver tu feliz semblante. Ofreciste tu humildad en favor de los pobres desvalidos. Aparte de compartir sus angustias, infundías fortaleza a los más sufridos. Fuiste serafín de caridad. Acogiste a los enfermos bajo tu protección.
les diste cariño fraternal y los cuidabas de corazón. Te llaman Gran Camilo, te llaman Santo del Amor. Intercede por los más desfavorecidos, te lo pedimos con fervor. Muy bien. ¡Bien! Sana a los que tenemos llagas, alivia el dolor de los que sufrimos, ábrenos horizontes de esperanza a los que con devoción a ti acudimos. Y gracias a los cocineros y a los camareros. Así, con fuerte aplauso. Merendando ya, ¿no? Ya sí. Merendando.